Voy a visitar a Návila para saber cómo está, cómo se encuentra, cómo ha ido su recuperación, qué necesidades tiene más adelante. Ya hemos conversado todos esos temas, ¿no? Porque para mí ha sido muy impactante lo que pasó con ella y hemos estado siempre pendiente. Acá hemos estado con la directora regional del CERNAM y con la intendenta. Acá el CERNAM ha estado permanentemente apoyando, acompañando físicamente, apoyando también en su recuperación y en la posibilidad de volver a hacer una vida lo más normal posible dentro de lo terrible que ha significado esta tremenda, tremenda agresión y violencia contra la mujer que ha sufrido Nádila. Sabemos que prontamente se va a dar a conocer la sentencia a la justicia y en esto ha estado tanto la Intendencia como el CERNAM acompañando en este proceso. Y vamos a continuar apoyándola y en eso hemos venido a verla para contarle que para escucharla, saber de ella, de su madre, de su familia y bueno, y desearle y asegurarle también algunos apoyos que le permitan, yo diría, reaprender a vivir, aunque la veo que ya ha reaprendido a moverse muy bien en el espacio que está, mientras tanto, además, acondicionar la casa definitiva. Ella tiene una casa con un subsidio, pero estamos viendo si ese es el mejor lugar u otro para poder acondicionar una casa a las condiciones que se requieren para una persona que no tiene una capacidad visual en este momento. Justamente, ¿cómo la vio usted, presidente? ¿Cuál fue su impresión? ¿La ve con más ánimo, un poco más con habilidades para desplazarse, decía? Bueno, está con buen ánimo y está, yo diría, día a día con mayores capacidades. Ella me relataba lo que había sido al principio, cómo lo difícil que había sido una persona que ha visto toda su vida y que luego pierde esa capacidad visual. Pero también yo diría con ánimo y con una muy buena disposición a una suerte de ayudar a otras mujeres para que no les pase lo mismo, ¿no? Así que en ese sentido tiene mucho interés también en conocer algunas otras mujeres que han vivido situaciones similares. Pero yo diría que está de buen ánimo, pero obviamente que se está acompañando con profesionales que la puedan ayudar, porque hay días que obviamente se bajonea naturalmente, ¿no? Ella lamenta mucho no poder ver a sus hijos, ¿no? Aunque está preocupado de ellos, los ayuda para que vayan al colegio, salieron los cuatro chicos al colegio. Ella está muy preocupada de sus hijos, es lo que más dice, la mueve en la vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.